La salud os permanezca. Ella sea con vosotros. De suerte que esos aplausos y homenajes que le han tributado como rey conmovieron a toda la ciudad de tal manera que entre unos y otros se preguntaban: ¿quién es este hombre? Y cuando lo vieron entrar al templo y ahí sanó a todos los cojos y ciegos, lo confesaron como un hombre prodigioso. Y ya ven que esto irritó a todos los sacerdotes y fariseos, quienes no pudieron evitar el gran enojo que hicieron al ver trastornadas y violadas las leyes del santuario. Porque no le van a dar mano a los que le creen, confesándoles públicamente como el rey de Israel. Por todo lo cual, en vista de lo que he expuesto, no cambia mi manera de pensar, sino que antes confirmo y declaro que solo la muerte de Jesús el Nazareno nos pondrá en paz. Pero no son solo esos delitos, pues además de los motivos muy bien fundados que se acaban de dar, han hecho ver que este hombre atrevido y sin temor de Dios ha tenido el descaro de entrar públicamente a Jerusalén y con aclamaciones de rey, siendo recibido. El domingo entró a la ciudad. Toda la gente presenció la audacia de este Galileo, que se apellida Hijo de Dios, que después de haber entrado con regocijo y palmas, armado con un látigo, arrojó a todos los vendedores del templo, diciendo: ¡más la casa de mi padre, una cueva de ladrones! Ya no vamos a ir, ¿eh? Sabios doctores, ¿hasta cuándo hemos de tolerar que un miserable se apellide Salvador del Hombre? ¡Aprenderlo! Y terminemos con tan enojosa cuestión. ¿Dónde ha aprendido este hombre? ¿Cómo se concibe que los viejos renazcan y los muertos resuciten? Sabed, doctores, Jesús es un trastornador del orden público que busca entre la gente más adepta un hombre y una posición que no pudo darle su cuna. Y miren si no es cierto. Quienes lo siguen son leprosos, mendigos, miserables. Sabed, doctores, las escrituras lo han dicho. Nada bueno saldrá de Galilea y Jesús es hijo de Nazaret. ¿Qué esperamos? Porque hasta ahora no me parece formación de causa. Y de esta nulidad infiero que es injusto condenar a muerte a un hombre como es el gran Jesús de Nazaret. Que solo respira verdades infalibles, caridad y beneficencia con todo género de personas. Sin admitirle sus defensas. Sin oír sus descargos. Y sin haberle probado sus delitos en juicio. Esto es infringir el espíritu de la ley, que procede con una enormisísima pasión y ceguedad. Porque hasta ahora no se ha opuesto a las autoridades. Antes bien se ha sujetado al gobierno y lo ha observado como un todo, vuestra constitución. Y en caso de que me digan que se ha metido a repeler las costumbres mal introducidas y los usos profanos en el templo, a esto contesto que solo ha clamado contra los vicios de los que gobiernan. Por otra parte, si él fuera un delincuente, a ver, ¿cuándo lo han visto? Solicitando séquitos, procurando aplausos, anhelando puestos, engañando al público o pervirtiendo a los inocentes. Si de esto hubiera algo, tal vez habría un rasgo de justicia para castigarlo a proporción de sus delitos. Pero
si no hace mal a nadie? ¿Qué culpa tiene que todo el mundo le siga? Solo nos resta acordar los medios que se han de utilizar para su ejecución. Este es mi juicio, y son dos. El primero es que este hombre es muy hábil y sagaz, y su aprehensión debe llevarse a cabo en privado, con engaños y con mucha sensibilidad. Lo segundo, que una vez aprendido, debe ejecutarse después de que pase la fiesta del Cordero Pascual. Pues de no ser así, se estará cometiendo una gran irreverencia a nuestra religión y se faltará la principal solemnidad de esta Pascua. Además, mucha de la gente que ha recibido beneficios de este hombre prodigioso, viéndolo aprender en público, puede levantarse en un motín y quitárselos de las manos una vez que lo hayamos aprendido. ¿Qué pasa?